Muy buenos días, Ecos Today es presentado por Produbanco, Grupo Promérica. Hoy jueves 4 de abril en Economía y Finanzas, Pichincha es la provincia que más aporta a la recaudación tributaria con un crecimiento de 14,5%. Esta provincia genera el 55% de impuestos en Ecuador, superando a Guayas, que creció el 6%. La recaudación tributaria en el país aumentó 10,7% en 2018, alcanzando 15.145 millones de dólares. De estos, el 45% corresponde al IVA, el 35% al impuesto a la renta y el 8% al impuesto a la salida de divisas. En negocios, Cargill, multinacional especializada en la producción de materias primas y procesamiento de alimentos, anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en América Latina en los próximos 5 años. David McLennan, presidente de la compañía, destacó las condiciones favorables para inversionistas privados en países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile. En sostenibilidad, la Fabril genera energía a base de desechos de palma. Este proyecto permite disminuir 3.200.000 galones de diésel al año y eliminar 35.000 toneladas anuales de CO2 de la atmósfera. La planta ubicada en Montecristi fue construida con tecnología belga y produce únicamente 17,5 megavatios por hora. La producción de energía limpia para uso industrial ahora ya es una realidad. En nuestro ranking, Ecuador es el quinto país con la tasa impositiva más alta de Sudamérica, al destinar el 20,5% de su PIB al pago de impuestos. En la región, el promedio de los tributos llega a un 23%, siendo Venezuela, Perú y Paraguay los que menos pagan, según cifras del Informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe. Brasil, en cambio, es el que paga la tasa tributaria más alta de 32,2%, seguido de Argentina y Uruguay. En Lifestyle, Melbourne, Australia, campeona durante 7 años consecutivos como la ciudad ideal para vivir, perdió su título frente a Viena, capital de Austria, que ahora ostenta el título de mejor ciudad habitable del mundo. Según el World Economic Forum, la capital austriaca ofrece una excelente calidad de vida gracias a su infraestructura, seguridad, estabilidad y asistencia sanitaria, una mega urbe que se encuentra a la altura. Y al cierre de Ecos Today, la economía mundial no está tan mal como los inversionistas pensaban a inicios de año. El optimismo en los mercados ha llevado a los indicadores bursátiles a sus niveles más altos de 2019. El Dow Jones alcanza 26.243 puntos, el Standard Poor's 500 llega a 2.883 puntos y el Nasdaq 100 supera los 7.900 puntos. En el mercado de los commodities, el petróleo se mantiene en 62,4 dólares por barril y el oro en 1.295 dólares la onza. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Produbanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información.